Ramón Romero, una sesión donde se va a plantear un proyecto suyo por el tema del Festival de Pernambuco. Coméntenos de qué se trata. Sí, bueno, nosotros hace 20 años que se viene haciendo este festival. Es un festival provincial en donde pasaron varios artistas como el Chaqueño Palavecino. Este festival se realiza siempre para las fiestas de Semana Santa, más precisamente para las Pascuas, y conta en una atracción turística que tenemos nosotros en nuestro departamento. Hoy, por primera vez en la historia de la organización de este festival, se presenta un proyecto de declaración de interés provincial y cultural, este festival, y con la idea de que pueda pasar muy pronto a ser un festival ya integrante en la parte de nuestra provincia, los festivales grandes de nuestra provincia. Y me imagino que desde el departamento se está trabajando para el mismo, ¿no? Estamos trabajando, hay una comisión que es la Comisión de Centro Vecinal y se está trabajando para estos beneficios. Bueno, muchas gracias.